amigos, soy Mario Animum, doble de acción en pelis de animación. ¿La madre de Bambi? Era yo. ¿Piolín cuando estaba dentro de la boca de Silvestre? Me pareció ver un lindo gatito. Era yo. ¿La cabritilla que ordeñaban en Heidi? Era yo. Ser doble de acción es muy duro. ¿Recordáis al coyote cuando cayó en el precipicio y estalló en mil pedazos? Pues yo tampoco. Gracias a mi trabajo he conocido el turbio mundo de la animación. Yo empecé desde muy abajo, tan abajo que fui la alfombra de Aladín. Todo el mundo me pisaba. ¿Os acordáis de los campos kilométricos de fútbol de Oliver y Benji? Pues yo era el que cortaba el césped. ¿Y de jorobado en Notre Dame? Pues yo era la joroba. Bonjour. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que la mayoría de los dibujos no tienen genitales? Ni Donald. Ni Mickey. Parece un casting de eunucos. Ni siquiera el abuelo de Heidi. No me preguntéis cómo lo sé. Ya os he dicho que yo solo era la cabritilla. Hablando de Heidi. Yo lo haré, hijo. Las drogas son el pan de cada día en la animación. Como descubrí haciendo de doble de Scooby-Doo en las escenas a oscuras. Eso es un cuarto oscuro y lo demás son tonterías. Ahí es cuando aprovechaban para darle popper al perro. Así se convirtió en el mejor amigo del hombre. Bueno, en ese cuarto éramos todos muy amigos. En fin, voy a dar la luz, a ver si me van a confundir con Scooby-Doo. Hasta el deporte está infestado. Hay mucho doping. Oliver y Benji, por ejemplo. ¿Alguien les ha visto parpadear alguna vez? ¿Pero cómo va a recorrerse un chaval 80 kilómetros sin parar? Vamos, hombre. ¿Y de dónde salía todo ese material? Vosotros lo sabéis y yo también. ¡Del bolsillo mágico de Doraemon! Eso no es un bolsillo, es el economato de las drogas. Bueno, ¿y qué os voy a contar del sexo y los dibujos que no sepáis? La dama Yel, vagabundo. La bella y la... ¡bestia! Blancanieves y los siete... enanitos. ¿Y la sirenita? ¿Cómo se lo montaba para...? Bueno, da igual. Durante años también doblé a Mickey Rourke, pero no en las escenas de acción, en todas. ¿Qué pasa? ¿No sabíais que Mickey Rourke es un personaje en 3D? ¿Pero os creéis que esa cara puede ser real? Give me your picture. En fin, todo esto puede parecer chungo, pero el mundo de la animación es divertido y apasionante. Solo hay que tener la cabeza muy centrada. Y mucho ánimo. (Risa)